Culturizando presenta ¿Un error de la luna? El misterioso nacimiento del dios Osiris. Mitología. Cubierta en hermosas estrellas, Nut era la diosa que personificaba el cielo. La gran creadora del universo y los astros. Una figura extraordinaria llena de poder. Su belleza impresionaba a todo el que la conocía. Su padre, Ra, dios del sol, la mantenía bajo su cuidado y protección, evitando que alguien le pretendiera. Pero todo cambió cuando conoció a Heb, dios de la tierra. Heb era un dios creador. Su misión era dar vida y ser fertilidad. Era el dios de los campos y la agricultura. Muy poderoso y respetado para la época, parecía ser el candidato perfecto para pretender a Nut. Ambos se conocieron y se enamoraron de forma inmediata. Un adivino acudió a Ra, tras enterarse de la unión de Nut con Heb, y predijo que, si ellos se unían, su creación gobernaría a la humanidad. Ra no podía permitir que alguien le quitara su poder, por lo que maldijo a su propia hija Nut, impidiéndole dar a luz. Su padre se encargó de que la maldición abarcara cada día del calendario, haciendo que fuese imposible para ella dar vida. Para ese entonces, los años tenían 360 días. Nut estaba frustrada. No podía transformar en vida el gran amor que sentía por Heb, por lo que acudió a Thoth, el dios de la sabiduría, quien comenzó a crear un plan para ayudarla. Conociendo las debilidades de cada uno de los dioses, Thoth fue a visitar al dios de la luna y lo retó a una serie de juegos en los que apostaría parte de su luz. Algunos los ganó y otros los perdió, pero al terminar la jordana, Thoth reunió toda la luz que le había quitado y debilitó a la luna lo suficiente como para alargar las noches un poco más. ¿Cuál era su plan? Aumentar los días del año. Los únicos que estaban bajo la maldición eran los 360 días que Ra conocía. Con los pocos rayos de luz que logró extraer de la luna, creó 5 días más que, al estar libres del ojo de su padre, le permitió a Nut darle vida a los hijos que tanto quería. Thoth, con su sabiduría, había logrado robarle a la luna parte de su poder, tanto así que jamás volvió a ser tan brillante, obligada a vivir por fases. De ahí nace el ciclo de la luna. Pero gracias a eso, Nut podía dar a luz los 5 días del año que Thoth le había conseguido. En 5 días, la diosa fue capaz de traer al mundo 5 hijos que revolucionarían su mundo. El primero y más importante fue Osiris, quien encarnaba la profecía que temía al dios Ra. Osiris, bendecido tras esa unión, se proclamó como el señor de la luz y toda la tierra. Nacido de la noche llena de estrellas y de la magia de dar vida, Osiris transformó a Egipto rápidamente. El pueblo pasaba por un periodo de caos extremo, donde reinaba el hambre y el sufrimiento. Él, con su sabiduría, enseñó a las personas a plantar y a cultivar. También creó el hábito de honrar a los dioses e instaló un sistema de leyes que organizarían la vida en comunidad. Mientras él viajaba por la tierra con el propósito de enseñar el arte de vivir, su hermano Set, quien siempre le tuvo envidia, reunió a 72 personas que estaban en contra de Osiris y crear un plan para matarlo.
Mientras su hermano estaba de viaje, Set construyó un ataúd lleno de joyas e incrustaciones que se adaptara perfectamente al cuerpo de Osiris. Luego, anunció que obsequiaría su creación al que mejor se ajustara. Los 72 aliados se acostaron sobre la tumba y comprobaron sus bondades. Cuando Osiris se acostó para probarla, cerraron la tapa rápidamente y quedó enterrado vivo. Osiris, tras asfixiarse en el ataúd, pasó a otra vida, donde se convirtió en el rey de los muertos y la resurrección. Interesante, ¿no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Culturizando y síguenos en nuestras redes sociales como @culturizando. Culturizando.com. Alimenta tu mente. Culturizando Original. Una producción de culturizando.com.